Rolando. Hello. Hola, Iris Marina. Hello, everybody. Hello. Have you missed me? How was your weekend? I'm fine. Fine? Okay. Now. Okay. Let's start. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela. Okay. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. La educación es el arma más poderosa que pueden utilizar para cambiar al mundo. Y este hombre me agrada, porque si usted siempre que usted vea una foto de Mandela, siempre lo va a ver sonriente. Y este hombre estuvo preso durante años, y bien injustificadamente, ¿verdad? Pero después llegó a ser presidente de su nación. Por cierto, el primer presidente de color de Sudáfrica. ¿Okay? Lo encarcelaron a él, pero no a su espíritu. O sea, no le lograron quebrantar el espíritu. Por eso puede tener él esa sonrisa, siempre esa sonrisa franca. ¿Verdad? Habemos personas de que podemos andar libres por el mundo, pero estamos como encarcelados, ¿verdad? No podemos tener esa felicidad. Todo es dependiendo de cómo veamos las cosas y cómo nos sintamos, ¿verdad? Bien, en la última clase estuvimos viendo lo que eran los common medications for common problems, ¿ok? And we were talking about antacid. Repeat, antacid. Antacid. Aspirin. 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 Muscle cream. Muscle cream. Cough syrup. Cough syrup. Cough drops. Cough drops. Cold pills. Pills. Y eye drops. Eye drops. Y estábamos viendo cómo ofrecerle, cómo sugerirle a las personas que pueden utilizar para diferentes padecimientos, ¿verdad? I take a cough drop every time I have a sore throat. When I have sore muscles, I use muscle cream. Okay. Now, the lesson objective for this class is by the end of this class, you will learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you will also practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. Hay psicólogos que dicen que no es bueno utilizar los negative imperatives. O sea, que no es bueno utilizar los imperativos negativos. O sea, como cuando usted le dice a un niño, no hables. ¿Verdad? No te muevas. ¿Verdad? No corras, como que le dice, corre más, ¿verdad?
Entonces, esos negative imperatives, dicen que no son, buenos utilizarlos, ¿verdad? Yo, en lo personal, considero que, si bien es cierto, antes había profesores y padres de familia que se pasaban un poquito de la raya en, con respecto a lo que es la disciplina. Nowadays, the things are too soft, ¿verdad? En estos días las cosas son demasiado suaves, ¿verdad? Y estamos criando muchachos que bien hacen en decirlo que son la como que la generación de cristal, ¿verdad? O sea, Dios guarde, ¿verdad? Usted le dice algo, uy, me voy de la casa, ¿verdad? Y entonces, y lo más chistoso es que dicen, se van de la casa, pero no saben, pero ni valerse por sí mismos, ¿verdad? Y entonces, pero, ay, no, son que no quieren que les digan nada, que no quieren que les corrijan nada, que no quieren, uy, ¿verdad? Y entonces, en lo personal, yo, a mí no me importó lo que dijeran, y soy educadora, pero a mí no me importó lo que dijeran los psicólogos y a mí no me importó lo que anduvieran diciendo de que me quisieran mandar hasta preso. O sea, yo corregí a mis hijos, eso sí. Les di ambas cosas. Rigor y amor. ¿Verdad? Porque todo solo amor no es bueno y todo solo rigor tampoco es bueno. ¿Verdad? Entonces, lo que sí hice fue be their friend. I am their best friend. O sea, soy la amiga de ellos, ¿verdad? Y entonces, si algunas veces lamentan más perderme como amiga a que yo los corrija, ¿verdad? Tengo una anécdota muy, muy, muy graciosa. Cuando mi hijo estaba pequeño, yo le hablaba y le decía las cosas en buena lid, y el babocito siempre quería hacer lo que a él le daba la gana. Se vine yo un día, bueno, perfecto. Él llegó y me dijo algo, yo no le hice caso. Yo seguí en lo mío como que nada. Y entonces llegó otra vez y que él quería hablar conmigo, porque él siempre hablaba conmigo. Entonces fue a agarrar su cincho, el cincho de él, me lo llevó y me dijo, pegame mejor, pero no me ignores. Se vine y yo agarré el cincho, no le pegué. Y le dije, ah, te diste cuenta, ¿verdad? Que lo que hiciste está malo. Entonces, lo que hiciste tú es como lo que yo te hice. Porque si yo te digo que no hagas algo, es por algo. Y si lo terminas haciendo, me estás ignorando lo que yo te he dicho que no hagas. Entonces, sí, pero es que no me gusta que me ignores y que no sé qué. Sí, entonces no me ignores tú también a mí. Porque si yo te digo algo es para que lo cumplas. Mira, soy tu mamá y yo sé por qué te lo digo. Entonces, le dolió más a él que yo lo ignorara y que me quedara callada y que no le dijera nada que si yo lo hubiera pegado. ¿Verdad? Entonces, hay que saber cómo se crían a los hijos. Pero sí, se crían, se corrigen desde pequeños y se corrigen siempre por la misma falta que hagan. Porque eso de que algunos días te voy a corregir y algunos días no te voy a corregir, dependiendo de cómo yo ande de ánimo, eso no aplica. Porque hay que ser consistente, ¿verdad? Siempre, si haces esto, te voy a regañar o te voy a castigar. Si no haces lo que yo te digo, te voy a regañar y te voy a castigar. No que cuando ando de buenas no te regaño y cuando ando de malas casi te mato, ¿verdad? O sea, no es así la cosa. Y hay los hijos deberían de venir con un manual de operativo debajo del brazo, porque también
he tenido tres hijos y los tres son varones y los tres los he, según yo, educado de la misma forma. Y sin embargo, los tres, cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su forma de ser. Con uno me pega de una forma, con otro no. Entonces hay que irse uno como adaptando a quienes son ellos también. Now, by the end of this class, you will learn how to use positive and negative imperatives. Entonces hoy vamos a ver eso, los positive y los negative imperatives, ¿verdad? Pero como les digo, según los psicólogos, no hay que ocupar los imperativos negativos mucho, ¿verdad? Lo más chistoso es que ellos dicen, no use imperativos negativos. Y cuando te están diciendo que no los uses, ellos mismos lo están usando. No. Eat breakfast. Ok, este es un positive imperative. Eat breakfast. ¿Verdad? Perdón, se me pasaron varias. No me había dado cuenta. Okay. Sí. Por estar limpiando el teclado. Bueno, primero hay una conversación. Se la voy a leer toda y después lo repetimos. Y después hacemos unas 5 participaciones. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minutes later, I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay, and don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. John. Okay. Any doubts about vocabulary? Esto se da en una clínica. Llega alguien, o sea, llega Miss West a visitar a Dr. John y le dice que no se siente bien, ¿verdad? Entonces, ¿pero alguna duda o consulta sobre vocabulario? No question, teacher. Dígame. No question. No tiene, no question. Vaya. ¿Nadie más tiene preguntas? Teacher, ¿qué significa a few? Few. Algunas. Algunos minutos. Algunos. Oh, a few minutes later. Algunos minutos más tarde. O sea que entre esto y esto pasó, por eso es la misma Dr. Young la que habla. Porque cuando dice, let's take a look at you, entonces la auscultó, ¿verdad? Y ya cuando ya la ausculta, entonces después le dice, I'm going to give you some pills, take one pill every night after dinner, ¿verdad? Y después le dice, ok. Y después le dice, don't drink coffee, tea, or soda. Eso es imperativo negativo. Don't drink coffee, tea, or soda. Vale. El coffee se sobreentiende porque no quiere que lo tome, ¿verdad? Porque supuestamente hay gente que se le quita el sueño con tomar café. A mí eso no me funciona. O sea, yo tengo sueño y así me tome toda la jarra de café, no me quita el sueño. Yo tengo sueño, me duermo. Y el té mucho menos, ¿verdad? Porque sobre todo si es de camomila, me relaja y adiós a dormir.
En cuanto a la soda, entiendo por qué, ¿verdad? Porque supuestamente en, la soda tiene demasiada azúcar y entre más azúcar toma usted, más hiperactivo se hace, ¿verdad? Entonces, este, eso de no trabajar tan tanto. Teacher, ¿qué dígame? Es, what does the meaning pill? ¿The meaning? Pill. ¿Cuál, cuál? Píldoras. Pills. Ah, adelante, esa. Píldoras. Ah, píldoras. Píldoras, sí. Me imagino que le va a dar este para que descanse alguna, algún medicamento este, controlado. ¿Verdad? O sea, sleeping pill, de seguro. Sleeping pill. No dice qué tipo de píldoras, pero me imagino que es algo para desacelerarla y que duerma. Entonces, este, another thing about that. Cuando usted tiene sueño, debe de ir a dormir. Porque no sé si a ustedes le han pasado, pero tanto el hambre como el sueño, llega a un punto que uno tiene tanta hambre que después ya no puede comer porque se le quita el hambre. O sea, y lo mismo con el sueño. Está usted tan cansado que después ya no puede dormir. ¿Verdad? Entonces, si hay, hay un punto donde si usted lucha por quedarse despierto, entonces ya no se puede dormir. Lo sano es cuando uno le da sueño, irse a dormir. ¿Verdad? El único que no le va ese, ese consejo es a mi pobre soldadito, porque él tiene que estar despierto hasta que le dan permiso de que se vaya a dormir. Pero de lo contrario, este, la gente normal, ¿verdad? Como que los civiles, ¿verdad? Al menos que no sean. Hay ciertas profesiones que por más, ¿verdad? Porque los pobres médicos. ¿De, no, de dónde? ¿Soldado, teacher? ¿De, ¿ah?, aquí, del Salvador o de otro país? Del Salvador. Ah. Es del Salvador. Preguntémosle a Manuel Eduardo. Todos ustedes son del Salvador. Hello, good evening. Where are you from, Manuelito? I'm from Chalatenango. Chalatenango, ajá. Yeah. Por eso creyeron que era de otro país, porque son de los cheles, de nuestros gringos. Un extranjero, de Chalate. Compañero. Hello. How old are you? I'm 31. No, hombre, yo creí que tenía como 27. Se mira bien, yes, tipote. Yo también. Sí, yo creí que como unos 25, 27 años lo mate, ¿sí? ya está viejito. Así dicen. Soy tragaño. Sí, sí. Y vaya, y a pesar de que es una, es una, es un, una profesión bastante fuerte la que usted tiene, porque si hay alguien que se depela son los médicos y los soldados. La verdad, teacher, este, durante varios años, quizás algún tiempo, lo más que dormía eran 4 horas, ¿sí?, diarias. Sí. Porque aparte de aparte de los turnos, el trabajo y todo eso, también estudio. Entonces eso me quita más tiempo del que puedo invertir en descansar. Sí. Entonces me toca. Pero, llega un momento en que el cuerpo se acostumbra a eso. Sí, después no puede dormir uno, aunque sí, esté... Sí, pero libre. La ventaja es que cuando uno viene a dormir, de veras es un buen sueño. O sea, se aprovecha el sueño como debe de ser. Porque hay gente que sí se va a acostar y no, y se levanta, a pesar de que dice que durmió 8 horas, se levanta todo cansado porque no descansan bien. O sea, están con un sueño demasiado no profundo. Entonces, cuando uno duerme solo poquitas horas, aprovecha bien las horas que va a dormir. Así es, tío. ¿Verdad? Y en el caso de los militares, este, como ellos se tienen que levantar bien tempranito a hacer ejercicio.
¿verdad? Lo primerito que hacen es andar haciendo ejercicio. Ya a buenas 4 o 5 de la mañana ya andan haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio es que ya se vistieron y ya toda la cosa. Y todavía después se tienen que ir a bañar, arreglarse, etcétera, etcétera. De nuevo para el resto del día. Y después, ¿estudia ahí mismo en la base o va afuera? No, estudio psicología en la tecnológica. Y aparte de eso, los fines de semana, estudio quiropraxia y inglés que estoy estudiando aquí en este curso. Vaya, imagínense. Ya ven. Y sí se puede. Ay, yo estudio en la tecno también. Y sí se puede. Y ya te conozco, ya te conozco, ya te he visto y solo quiero ver. Carla Fabiola, quizá. No. En serio, ya no te he visto. Sí, ya he visto algunas personas de por acá, pero no recuerdo dónde. Ah. Uh-huh. No, pero sí, o sea, te felicito y sigan así, ya ven, sí se puede. Gracias. Sí. Go ahead. ¿Verdad? Créame, yo tuve un tiempo mientras estuve criando a mis hijos, que tenía 3 trabajos y 3 estudios al mismo tiempo, y estudios fuertes, porque estaba estudiando derecho, que se tienen que leer el montón de códigos, y estaba estudiando como más especializado el inglés, y también estaba estudiando en la Matías, en la Universidad Matías Delgado, otras cosas, porque yo era profesora de la Matías. Entonces, las universidades, así como la Tecnológica, la Matías, la UCA y todo eso, siempre lo están a uno dando cursos. O sea, no puede estar uno trabajando para ellos y no seguirse mejorando, ¿verdad? Algo que es muy bueno, por cierto. Now, repeat after me. Hello, Miss West. How are you today? Hello. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. Not so good. So, what's wrong exactly? So, what's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minutes later. Mire, cuando estén haciendo ustedes el diálogo, yo voy a decir el a few minutes later, ¿okay? Para que no se confundan, porque eso es como algo que dice unos minutos después, sí, pero eso lo dice como el narrador, ¿verdad? Como un narrador de lo que está sucediendo ahí. Entonces, ese a few minutes later lo voy a decir yo, ¿ok? Es como una tercera persona. Sí. I'm going to give you some pills. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee. Tea or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. John. Thanks, Dr. John. Okay. Volunteers. Vaya, entonces va
Rolando, usted va a ser Dr. John. Y, y Cira Berfalia va a ser Miss West. Mi amiga Cira. Ajá. Hello, Mrs. West. How are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I am exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's stay a lot at you. A few minutes later. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Jung. Dr. Guzmán, por favor. No, Dr. Jung está bien porque el doctor joven. Now, Manuel Eduardo en Xiomara Alejandra. Los ya pasaron, baja la mano, please. I'm Dr. John. Sí, usted es el Dr. John. Okay. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minutes later. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay, thank you very much. Now, Lorena Rodriguez and Iris Marina. ¿Quién es quién? Lorena primero. Yes, teacher. Uh-huh. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I am exhausted. What are you so tired? I don't know. I just can sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minutes later. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thank Dr. Young. Okay. Thank you very much. Now, Daisy Carolina and Jacqueline Alejandra. Oh, Miss West, how are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I am exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minutes later. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And
Don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. John. Okay, thank you very much. Now, Yolanda del Carmen. And someone else? And Madeline. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. 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 Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. I'm sorry. Why are you so tired? Sorry. Okay, let's take a look at you. A few minutes later. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Jung. Okay. Thank you very much. Okay. Ya no hay voluntario, perdón. Vamos con el siguiente. Don't work too hard. Imperative. Take a pill every 4 hours. Rest in bed. Drink lots of juice. Esos son imperativos, los que podríamos decir imperativos positivos. Okay. Take a pill every 4 hours. Rest in bed. Drink lots of juice. Y estos son imperativos que podríamos denominar como negativos. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. ¿Verdad? Now repeat after me. Take a pill every 4 hours. Take a pill every four hours. Rest in bed. Rest in bed. Drink lots of juice. Drink lots of juice. Don't work too hard. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. Don't drink soda. Okay. If you have a cold, take cough syrup. Don't drink cold drinks. Don't drink cold drinks. Okay, vamos al knowledge check. A ver. Manuel, ¿hace cuánto estudia usted en la tecnológica? Estoy en tercer año. Tercer año, sí. Se libró de mí. Empecé en el 2020. Empecé. Se libró de mí. ¿Qué clase daba, teacher? Inglés. Inglés, pero, o sea, como es inglés general, ¿verdad? O sea, por ahí pasan todas las carreras. Son comunes esas materias, a todas las carreras. Inglés 1 y 2. Y también daba inglés 1 y 2 para las especializadas. O sea, que está el inglés común para todas las carreras y está el inglés para turismo,
que es especializado, y el inglés para administración de empresas, que también es especializado. Entonces, tenía bastante grupitos y casi siempre me daban grupos en aulas magnas. O sea, grupos de mate 100. ¿De ahí se jubiló usted, teacher? Lo que pasa es como cuando me vine para acá, ¿verdad? Yo debería estarme jubilando hasta ahorita, que ya tengo 55 años. Pero me vine antes, así que agarré una jubilación antes. Pero mejor, porque la verdad es que a como estaban dando las jubilaciones, no convenía que si uno se jubilaba antes de los 25 años de trabajo, uno podía retirar todo lo de las AFP, o sea, todo de un solo, que es lo que yo voy a hacer. En cambio, si yo hubiera tenido más de 25 años de trabajo, me tenía que quedar con lo que me dejaran de pensión, o sea, y después de ganar 1,000 y pico de dólares mensuales, iba a tener que estar viviendo con solo 200, ¿verdad? Entonces, como que no mucho. Es mejor, retiro todo de un solo y pongo un negocio. Y como mi hijo es chef, quiero poner un restaurante. Y a mí me fascina cocinar, así que yo le voy a ayudar. Qué bueno, teacher, qué bueno. Bien, y cuando vengan a Panamá tienen que venir a mi restaurante. Ok, nos envías la ubicación. Claro, vale, les voy a mandar la ubicación. Vaya, knowledge check, ¿verdad? El 2.9. Complete this sentence, use the words in the box. Vaya, las words in the box son call, stay, don't go, don't drink, see, take, don't worry, don't eat. Vale, lo vamos a hacer entre todos. Repeat after me. A dentist. A dentist. A dentist. A dentist. Sería así, ¿verdad? Sí, a dentist. Call a dentist. A ver, a dentist. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Sí. Es sí. Es sí. Permítanme que. No, sí. Al final está, teacher. Sí, sí, pero es que no me quería agarrar. Abajo. Ahí está. Vaya. Sí, atentes. Now, too much. Don't eat too much. Don't drink. Don't drink. Don't drink. Drink. Don't drink too much. Pero es que no lo ubican a uno, ¿verdad? La situación. Porque también podría ser don't worry too much. Don't drink. ¿Verdad? Don't drink. No eat too much. O don't eat. Two aspirin. Ahí sí sería take. Take two aspirin. Aspirin tendría que ir con S al final, ¿ok? Ese. Ajá, porque son dos. Two aspirin. ¿Verdad? To school. Ahí sería fácil. To go to school, me parece. Don't go. Don't go. No vayas a la escuela. Está enfermo. Ah, está enfermo. Ok. Stay in bed. ¿Verdad? Stay in bed. Call. Ahí sería. Aquí sí, call a doctor. Llama. Call a doctor. Ajá. Call a doctor. Don't drink coffee. Ah, pero ese ya lo tomamos. Don't eat. No, don't drink. No. Oh, don't eat. Ah, ok. Don't eat. It. Don't eat. Ah, sí, aquí está don't drink. Sí. Veamos esa otra opción. Esta pongámosle don't eat. Don't eat too much. Don't eat. Es. Ajá. Don't drink demasiado. Coffee y don't eat. Pero como ya ponemos don't eat, vamos a ver, permítanme. Vamos arriba. Don't worry. Don't worry too much. Y en el primero ya es. Ya ves que les dije que eran don't worry. Don't,
Y este don't drink y don't este don't eat. Ahí estamos bien. Yes. Sí. Vamos a ver. Ya, 10. A mínimo. No salió una mala primera. La primera es call. Y ahí se cambia. Call a dentist. La primera es call. Call a doctor. Pero ahí es call. Sí, a doctor en call a dentist. Pero se equivocaron ellos, fíjense. Porque sí, normalmente uno llama al doctor y va a ver a un dentista. Porque un doctor puede llegar a tu casa, en cambio un dentista no te va a llevar la mesa de la silla donde te sienta y con todos los aparatos para que llegue a tu casa, ¿verdad? O por teléfono. Uno va donde el dentista, uno va a ver al dentista, pero uno puede llamar a un doctor. O sea, el dentista... Claro. Hay que ir donde el dentista. Abra la boca, te va a decir. Por videollamada. Enrollaste un volado, agarró la puerta y te da duro. Decía, saca la lengua, le va a decir. Dios guarde. No. Bien, entonces, y todavía nos va a quedar otra aquí. Entonces, vamos al este otra vez. Entonces, ya lo trabajamos y ya la discutimos y ya no estuvimos de acuerdo, ¿verdad? Ok. By the end of this class, you will read and discuss an article about how to improve your health. Additionally, you will develop skills in scanning and reading for main ideas. Vale, este bonito, lo vamos a hacer. Pero primero se lo voy a leer yo todo y después vamos a hacer así de que empiezo a leerlo yo y voy a mencionar a uno de ustedes. ¿Qué le dice que está diciendo? Voy a mencionar a uno de ustedes. Y él va a continuar y después va a mencionar a alguien más para que continúe. Mentira, ¿okay? No, pues no, hombre, mentira. Pero no puedo. Tuve que callarlos ahí porque había alguien que no se fijó que estaba hablando a saber con quién, ¿verdad? Y no era aquí en la clase. Ok. Entonces, ahorita se lo voy a leer todo, solo vayan siguiendo la lectura y después igual van a tener que seguir la lectura porque lo vamos a leer como individualmente. ¿Ok? Number one. Estas son cosas. 10 simple ways to improve your health. Number one, eat breakfast. Breakfast gives you energy for the morning. Number two, go for a walk. Walking is good exercise, and exercise is necessary for good health. Number three, floss your teeth. Don't just brush them. Flossing keeps your gums healthy. Drink 8 cups of water every day. Water helps your body in many ways. Number five, stretch for 5 minutes. Stretching is important for your muscles. Number six, wear a seat belt. Every year, seat belts save thousands of lives. Number seven, do something to challenge your brain. For example, do a crossword puzzle or read a new book. Number eight, protect your skin. Use lots of moisturizer and sunscreen. Number nine, get enough calcium. Your bones need it. Dairy foods like yogurt, milk, and cheese have calcium. También es bueno que uno vaya y que reciba el sol por lo menos una hora al día. De preferencia antes de las 10 de la mañana
y después de las 4 de la tarde, ¿verdad? Porque eso, otra cosa, reciba el sol y no se bañe después de eso, o sea, no se eche jabón, ¿verdad? Porque si usted recibe el sol y se baña o se lava, entonces ahí está quitando, porque lo que ayuda, o sea, el sol tiene que interactuar con la piel. Entonces, si usted se lava, quita lo bueno que está interactuando ahí la piel y después se absorbe hacia los huesos. O sea que hay micro, ¿cómo se llama? Hay cosas que hay ¿cómo se llama esto? Hay pequeños vasos entre ustedes, no se han notado que algunas veces si usted se jala ciertos pelitos, hay ciertos pelitos que le sale sangre si usted se los saca, ¿verdad? Porque están metidos con ¿cómo se llama? Con pequeños vasos de sangre. Entonces, la piel, en la piel se absorbe hacia los huesos por medio de esos vasos, ¿verdad? Entonces, vasos capilares. Vasos capilares de la piel que van hacia y llevan lo que ha creado la piel, lo llevan hacia los huesos. Pero si usted, lo más que entra de recibir el baño de sol, se lava o se baña, entonces no le sirve. O sea, que usted diga, voy a salir a correr, ahí me va a dar el sol y después me voy a bañar. Entonces todo lo que pudo haber hecho de bien en la piel, con la bañada se le fue, ¿verdad? Entonces no hay que echarse jabón. O sea, si se puede bañar, tal vez sería solo agua, pero no jabón, porque eso quita lo que está haciendo, la química que está haciendo la piel, ¿verdad? O sea, es algo que hace poco leí, por eso es interesante. Bien, 10, take a time out, a break of about 20 minutes. Do something different. For example, get up and walk, or sit down and listen to music. O sea, que cuando uno está metido en algo que está haciendo, más que todo hoy que nos ha tocado trabajar en casa, ¿verdad? No pase trabajando todo el día, ¿verdad? O digamos, de trabajar en su mismo cuarto, ¿no? O sea, salga de su cuarto, vaya a la sala, vaya al comedor, o sea, cambie de ambiente, ¿verdad? Aunque sea de cuarto a cuarto, ¿verdad? Porque eso es bueno para la mente. Yo lo que hago, y aquí abajo ustedes, yo creo que si alguna vez no les he enseñado cómo están mis cosas, se lo voy a enseñar, permita. Ya les voy a enseñar. Están viendo aquí, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, miren esto que está aquí abajo. Esta es Microsoft Ultimate Word Games. O sea, este es de palabras, aquí hay pozos, y también cosas que tengo que son de palabras, y estos son pozos de figuras, estas son sudokus y esta es Mahjong. Entonces todos son de Microsoft. Entonces esos juegos tienen retos diarios, cada uno de estos, sus primeros tres tienen tres retos diarios y el último tiene 5 retos diarios. Entonces, a diario hago esos retos. ¿Para qué? Para que la mente esté activa, ¿verdad? O sea, siempre y cambiar de una cosa a otra. Entonces, para asegurarme de no caer con Alzheimer. ¿Y por qué lo hago? Porque mi mamá tiene Alzheimer, ¿verdad? Entonces, eso puede ser, o sea, ella me heredó a mí el hipotiroidismo. O sea, ella es hipertiroidea y yo soy hipo. O sea, se hereda al revés y se hereda hacia el mismo sexo. O sea, que gracias a Dios que mis hijos son todos varones, porque entonces no les heredé
el hipertiroidismo, ¿verdad? Y sin embargo, siempre les hago un chequeo, por lo menos una vez al año. Entonces, es bueno cuidarse. Es bueno cuidarse. Vale, entonces, vamos aquí. Es lo mismo aquí, de la lectura. ¿Lo quieren leer aquí o lo prefieren leer en las que les puse, en las que les hice yo? ¿Lo alcanzan a leer aquí? Yes. ¿O lo prefieren leer de las que yo les puse? Veamos la otra. Sí se lee, Tiche. Sí se lee. Porque estas siento que quedaron como más grandes, ¿verdad? Sí, están más grandes. Sí, estas están más grandes, las que usted leyó. Entonces, las leemos mejor aquí. Sí. Entonces, vaya, comienzo yo. 10 simple ways to improve your health. A propósito, como somos 25 personas, uno va a leer, digamos, el 1 y el headline, ¿verdad? O sea, digamos, one eat breakfast, y el otro va a leer la explicación para que participemos lo más que podamos. Y empecé yo, ya dije hasta ahí, van a empezar con one eat breakfast, y va a empezar a Madeline Beatriz. One eat breakfast. Ajá. ¿Quién va a ir después de usted lo escoge? Lorena Rodríguez. Ok, Lorena. Breakfast gives you energy for the morning. Ok, who's next? Rolando Guzmán. Ok. Number two, go for a walk. Uh-huh. Who's next? Next, Manuel Eduardo. Ok. Walking is good exercise, and exercise is necessary for the good health. Okay. The next is Yolanda del Carmen. Number three, floss your teeth. The next is Josué Ayala. Don't just brush them. Flossing keeps your gums healthy. Continue, Xiomara Alejandra. Number four, drink 8 cups of water every day. The next is Iris Marina. Estamos en el número 4, ¿verdad? Ajá. While help your body in many ways. Many ways. Okay. ¿Quién va a escoger? No se le escucha bien. Mira, Hernández. Ok. Number five. No sé si se referían a mí. Escuché un Hernández, pero no sé si soy el único. Creo que sí. Dele. Pues sí. Number five. Stretch for 5 minutes. ¿O alguien más? Carla Fabiola. Hi, teacher. No la había saludado. Number six.
Where no, are? No, el, oh, el no, lo que explica del 5. Ah, okay, okay. Entonces, stretching is important for your muscles. Muscles. ¿Cómo? Muscles. Ah. Okay. Escoja quién va después. Es que en inglés hay ciertas palabras que, si ustedes se fijan, hay ciertas letras que no se leen, ¿verdad? Entonces, en este caso, la C no se lee, muscle. Ok. No sé si ya pasó Luis Gonzalo. Luis, ¿ya pasó? No, yo creo que no. Vaya, number six. Okay. Six. Hello. Are we here? ¿Escoja a alguien más? No sé quién más. No pasa. Juan Francisco. Ah, no, ya pasó, ¿verdad? Carla Fabiola. Yo soy. Ah, usted, perdón. Verónica Durán. Number six. Wear a seatbelt. Ajá. Giselmari Hernández. Every year, seatbelts save thousands of lives. Okay, thank you. Number seven. ¿Quién va a ser el number seven? La tiene que escoger la última persona que leyó. Evelyn Bonilla. Okay. Okay. Number seven. Do something to challenge your brain. Okay. Cecilia Amaya. Next. Cecilia Amaya. ¿Escoja alguien más? Edgar Arita. Edgar. For example, do a crossword puzzle or read a new book. Okay, thank you. Choose someone else. Is Graciela. Graciela, ¿qué? Solo Graciela dice. El faro. Okay, Graciela Alfaro. Yeah. Protect your skin. Josué Ayala. Okay. Number eight. Protect your skin. Ajá. ¿Escoge alguien más? Ok. Vamos a ver, ¿quién va a ser la afortunada? Herbert. Miranda. Use a lot of moisture and sunscreen. Number nine. Lisbeth Abigail. Number nine, get enough calcium. Okay. Who's next? Sira. No sé si ya pasó. Your bones needed dairy food like yogurt, milk, and cheese. Calcio. Okay, entienden esto de dairy, ¿verdad?
Dairy no es daily. Dairy es productos lácteos. O sea, dairy significa productos lácteos. Entonces, por eso dice como el yogur, la leche y el queso tienen calcio. Entonces, ¿quién sigue después de usted? Giselle Marie. Ajá. Number 10. They take out a break of about 20 minutes. Uh-huh. Who's next? The next, Lorena Rodriguez. Uh-huh. Lorena ya pasó. Vale, entonces, ¿quién más? ¿Alguien el que se voluntía? Ya es la última. Jamie López. Ajá. Do something different, for example, get up and walk or sit down and listen to music. Okay, thank you very much. Entonces vamos a hacer lo último de la plataforma. Están viendo la plataforma, ¿verdad? Yes. Vale. De lo que ya leímos, también es que vamos a contestar lo último de aquí de la plataforma. To get exercise. Go for a walk. Go for a walk. To help your bones. Get enough calcium. Get enough calcium. To help your muscles. Stretch for 5 minutes. Stretch for 5 minutes. To keep your gums healthy. Floss your teeth. ¿Saben qué es eso de floss your teeth? O sea, usar hilo dental. Usar hilo dental. Ajá. To have energy for the morning. Eat breakfast. To challenge your brain. Read a new book. Okay. Yes. Estamos bien. 34/34. Vaya, este PPT ya se los envié, ese ya lo tienen. Entonces, hoy no le voy a mandar. Así que cualquier duda o consulta, si acaso no habían hecho este ejercicio, háganlo, ¿verdad? Está bonito, está interesante. Y aquí ya lo terminamos, ¿verdad? Ya lo hicimos entre todos. Y continúen con lo que es la sección 3. Acuérdense que después de, aquí está malo el número, ahí dice 412, pero debería decir 212. Sigue lo que es la lección 3, ¿verdad? La sección 3. Entonces, espero que hayan adelantado lo más que puedan. Si tienen cualquier duda o consulta, me preguntan. Cuando terminemos, que vamos a terminar tipo miércoles, para el jueves vamos a estar haciendo lo que es el midterm exam, ¿verdad? Entonces, pero siempre espero que lo hagan. Si tienen cualquier duda o consulta, me preguntan. Y después lo vamos a revisar entre todos. O sea que el jueves vamos a estar revisando el examen, midterm exam. Nos vemos mañana. Se cuidan. Good night. Good night, teacher. Good night.